buenas tardes. Mi nombre es Marilyn, de la sección 93. Nosotros, como sección, escogimos el recurso del agua, porque para nosotros el agua es un recurso vital, el cual nosotros como seres humanos somos muy dichosos, porque en otros países en esos momentos escasea demasiado el agua. Hay otros países que no tienen ni la posibilidad de tener un poquito de agua, y nosotros en ese país somos muy afortunados por tener buenos manantiales, los ríos, los lagos, que ellos tenemos el agua pura. Entonces, también dibujamos una gota porque el agua es muy importante y para todo el ser humano. De hecho, no podemos pasar tiempo sin beber agua, entonces por eso lo escogimos. Buenos días, mi nombre es Rolando, aquí acompañado con mi compañera Agdala López. Que venimos a hablar sobre los derechos de la educación y de gozar de los beneficios derivados de la libertad y el proceso científico. Decidimos basarnos en un átomo, los cuales contienen los derivados de educación de nuestra institución, tales como lo son la robótica, computación, biología, fauna y entre otros como historia y geografía, tales que son importantes e influyentes en nuestra vida cotidiana. Gracias por su atención. Buenas tardes. Nosotros hemos escogido tres derechos que para nosotros son muy fundamentales. Uno de ellos es la paz, que Costa Rica es uno ahorita de los únicos países que gozamos de una paz. Nuestro llamado es instarle a todos a que cuidemos la paz, a que nosotros no tenemos ejército y es importante que lo mantengamos así. Ese fue uno de nuestros derechos, y hacerle conciencia a las personas que de verdad cuidemos lo que tenemos. Otro de nuestros derechos es la educación. En un tiempo donde no todas las personas gozamos de una educación de calidad, para nosotros es importante y tal vez a veces nosotros como estudiantes no valoramos lo que tenemos, y tal vez nuestro llamado a todos a que cuidemos lo que tenemos, a que cuidemos la educación, que no la desperdiciemos, ¿verdad? Y por último también hemos escogido el derecho del trabajo, que pensamos que era uno de los más fundamentales, porque en tiempos como los que vivimos ahorita, un trabajo es algo que no todos tienen, y pensamos que es muy importante y queríamos recalcarlo dentro de esos que tenemos. En nuestro escudo venía una pala, una paloma y una zanahoria. La zanahoria representa, porque nosotros somos un pueblo y un país que posee muchos agricultores, muchas personas trabajadoras. La pala representa ese trabajo, que nosotros somos muy luchadores, que nuestro propio himno lo dice. Y en la paloma representa la paz, porque somos un país libre de guerra, libre de ejército, y que gozamos de una linda estadía aquí.
Thank you.